Bueno, esta historia comenzaba, como les contaba en el capítulo anterior, en que nos separábamos, ya que Alexis recibió una llamada telefónica y tenía que volver intempestivamente a Santiago. La cosa es de que esa noche, bueno, yo me quedé en Motocamp, volví a Motocamp y me encontré con gente de Amprocho. Y de aquí le mando un saludo y un beso y un abrazo enorme a Clarita y a todos los componentes que andaban de Amprocho, ya que fue muy entretenido. Conversamos hasta las 2 de la mañana, ellos iban a Chiloé al encuentro de Lito Cero, a la conmemoración de Lito Cero, y lo pasamos muy muy bien conversando. Pero de ahí teníamos que acostarnos. Ellos tenían que seguir rumbo hacia Chiloé y yo tenía que volver hacia Santiago. Pero me habían invitado a ir a Chiloé. Ahora, no quise ir, por un tema de que ya me había propuesto volver. Podría haber roto los planes, pero de aquí para adelante lo que venía era empezar a seguir grabando lo que quería seguir grabando, que eran más lagos. Entonces, esa mañana empieza así, yéndome a Caburga. Y de Caburga o Caburga, me vine hacia Santiago, recorriendo, pasando por Villarrica. Bueno, acompáñenme. Por cosas de la vida me toca volver solo a Santiago. El dueto se ha separado, así que estoy aquí en Motocamp, Pucón. Estoy en la habitación arreglando un par de cosas. Y está Clarita, gente de Amproch. Llegó gente, algunos amigos de Amproch. Así que con ellos vamos a conversar, yo creo, un ratito. Eso, ¿qué será? ¿Qué vendrá? Y así terminaba de grabar Lagos y empezaba mi retorno a casa.
cuánto lo tiene? Tengo 4 y a 3.500 y estoy dejando 3 por 10.000. En sentido contrario veía pasar motos y a mi mente venían flechazos de lo vivido anteriormente. Voy a salir hablando, comiendo. Él es Bart. Hello. Hola, bueno, somos de Valdivia. De Valdivia, ¿cuál es tu nombre? Fernanda. ¿Y el tuyo? Alexis. Alexis, Fernanda. ¿Qué te pasó? Que soy perra. ¿Qué te pasó? Perra. Me llevo mis cositas. Como yo cociné. Pablito le toca la y me quedé con las ganas de grabar el salto en Laja, ya que no tuve opción de dejar la moto en alguna parte a resguardo, ya que estaba completamente equipada. Y acompañado de mi sombra, volví a casa. Aunque debo ser franco, debo reconocer de que mis temores arriba de la moto iban y venían. Y cómo no, Murphy y el guionista tenían que aparecer. Ya los extrañaba, así que Murphy apareció nuevamente. Puta, aquí estamos, po, en Parral, en Pana. Es que no puedo hacer otra cosa más que reírme, weón. Porque ha pasado de todo en esta ruta, po. Encuentro y desencuentro. Y ahora en Pana. Pero por lo menos llegué a Parral a buena hora, son las 8:20 de la noche del día viernes, 8:20 de la tarde. Y venía con el freno trabado de tanto off-road. Ya por lo menos limpié. Voy a esperar un rato y voy a volver a limpiar. Ya se destrabó. Casi me saco las recrestas. Pero ha sido de dulce y a gras. Pero las cosas hay que vivirlas, po, ¿no? Las cosas hay que vivirlas, así que no, bien, contento. Al mal tiempo, buena cara. Ya, logré destrabar el freno. Sigo aquí en Parral. Oye, se acercó un caballero, don Mario Meriño se llamaba. ¿Cómo son las cosas? Emociona en cierta medida. El caballero se puso a conversar donde me vio que estaba ahí en Pana y viendo el tema de la moto. Y el caballero me ofreció quedarme en su casa y me dijo hasta dónde vivía. Puta que hay gente noble, todavía queda gente noble. Y eso se valora. A veces las amistades traicionan, pero todavía queda gente noble de pueblo, y eso se valora. Así que don Mario Meriño me mandó con sus bendiciones. Me dijo, mis bendiciones y mis felicidades para que llegue bien. Noble caballero. Una vez saliendo de Parral, me vine por Cauquenes. Quería pasar a ver unos familiares que tenía. Luego tomé la ruta Los Conquistadores y pensando bonito, a las 10 de la noche empecé mi retorno a casa.